El 24 de junio no es para nosotros eso que se presenta en la televisión, que son un gentío bailando, muchas veces bailando de manera grotesca, porque no conocen, no saben lo que significa el San Juan para nosotros. San Juan para nosotros es un día de reencuentro, un día de gran familia, un día de... A lo mejor hay gente que la vemos solamente ese día en todo el año. Gente que solamente viene aquí a Curiepe para la fiesta del bautismo. San Juan representa ese legado ancestral sumamente importante para nosotros en esta comunidad afrodescendiente. Nosotros tenemos la particularidad aquí en Curiepe de que es el único caso en América Latina de una población fundada por negros libres. En este caso fue Curiepe, en 1721. Para nosotros, la madre patria es África, no España. Bueno, yo digo que eso fue parte de lo que es un cimarroneo cultural e intelectual. Yo supongo que como hacemos ahorita, bueno, sí, tú me estás imponiendo esa imagen, pero yo le toco, canto y bailo a mi manera. Hasta ahorita. Es la imagen del católica, el nacimiento de Juan el Bautista. Nosotros tenemos la particularidad también de que la imagen de nosotros es una imagen de niño. San Juan era un instrumento. Cuando en la época de la colonia, cuando se daba ese día, que la iglesia con su afán de conquista pensó pues que era una buena manera de dominar. Tú sabes que cuando se hacían los bailes de tambor de aquella época, los amos, según decían, cuando estaban en... que oían, pues, desde sus casas de esa época, decían que negros tan soquetes, dándole palo otro palo, ¿no? Y ellos lo que no sabían es que nosotros tenemos un código. Nosotros sabemos perfectamente cuando un tambor... A veces sabemos hasta quién está tocando ese tambor. Y nosotros sabemos cuando un tambor... Se puede saber cuando un tambor es de fiesta. Cuando un tambor es de rebelión, cuando un tambor es de luto, cuando un tambor llama. ¿Qué iban a saber ellos que estaban diciendo? ¿Cuántas veces se forjaron fuga? Porque después de un baile de tambor y en el medio de una rebelión de esa bien atrincar. Tengo como 35 años más o menos, sino un poquito más. Primero por intrépida, porque me iba donde estaban arreglando la imagen y siempre trataba de ayudar de pequeña, pues no tan pequeña, pero sí ya adolescente. Y después, bueno, lo empecé a ver como un compromiso.
como un compromiso. Ya yo buscaba, ya sabía que al llegar el 23 tenía que ayudar a los cultores de esa época para que la imagen saliera a la calle. Bueno, yo tuve la dicha de conocer a personajes como Fortunato Piña, Ubaldo Rivero, Guillermo Berroterán, Aguja, a Chupacaña, Ricaldita, los Tocapalitos, los famosos Tocapalitos, la familia Arriba, Mamá Pancha. O sea, tuve esa suerte de conocer esta cantidad de cultores que ya son seres de luz. Yo al Bautista todo lo que pueda, pero en este caso le tejo sus palmas. Estas palmas tienen dos funciones. Son decorativas, son para ornamentar y a la vez le sirve como de casco protector para todas las cosas que le van zumbando cuando él va pasando por las calles, en las cuales zumban monedas, dulces, granos, perfume, flores. Entonces esto le sirve para ir recogiendo cosas para que no le peguen directamente en el rostro, porque como es una imagen tan antigua, no tiene réplica, entonces tiene cumple su función. Hay que buscarle su ropa con su respectivo sombrero que le ponga. Porque él puede tener un traje particularmente muy hermoso, puede tener toda la pedrería del mundo, pero tiene su sombrero de cogollo, que es lo que lo une al pueblo. No, él es bastante pretencioso, el Bautista, y le gusta mucho su ropa. Y cada traje tiene su sombrero. Y cada persona, la mayoría de los trajes son en pago de promesa. Entonces se van anotando a la medida que van llegando. Hay días, por ejemplo, como mañana, que se le pueden poner, por decirte, 3 o 4. Cambiarlo. Y el 24 ni decirlo. Pero el traje de misa, el traje para la misa, hay que pedirlo con tiempo, porque a veces hay que esperar 2, 3 años, 4 años. Porque la gente lo pide desde muchos años antes, porque ya para poderle dar el traje para ir a misa. Que siempre, casi siempre es blanco. Después que se hace todo este proceso, que el Bautista está, yo lo dejo ya cuando, después que se viste y lo empiezan a ornamentar. Entonces prácticamente pego a correr para acá, para el sitio en el cual lo van a traer, porque el Bautista no sale a la calle sin que tenga un altar que lo reciba. Entonces me tengo que venir aquí a la Casa de la Cultura a armar el altar junto con otros compañeros que se prestan a ayudarnos. Y armamos el altar para el Bautista, un altar particular porque lleva muchísima fruta, lleva muchas plantas de aquí, palmas, matas de topocho, cambur, bambú, esto. O sea, hay que armar todo eso. Y bueno, a veces la gente pregunta, la gente simplemente se asoma así, ah, no, se regresa otra vez, ah, no, falta, o se impacientan. Sin tambores y sin imagen, no hay fiesta. Por eso el Bautista sale una vez al año. El Mina es un tambor, el Mina, que es macho. El tambor Mina es una pareja. Es una pareja de tambores unimembranosos, ¿no? Tienen un solo parche. Están hechos en madera de aguacate, pero fíjate tú lo que es el trabajo ecológico, que no solamente, no se tumba un árbol de aguacate para hacer un Mina, es ese árbol que ya tuvo su ciclo, ya cumplió su ciclo y que ya empezó a comerse los comejenes, entonces ese es el que se utiliza para...
Bueno, la mina se toca específicamente para la fiesta de Juan el Bautista, 23, 24, 25, ay, también el primero, aquí en Curiepe. El primero de junio es un día muy especial para nosotros porque se anuncia desde las 12 hasta las 6 que ya llegó la fiesta. Es la alegría, es la manera. Además, el mina es un tambor de llamado, un tambor colectivo, un tambor para muchos. Bueno, la curvata es la hembra, es la compañera del tambor mina. Esta curvata, te digo que es curvata, no curveta, que es una deformación fonética que hizo don Eduardo Serrano cuando hizo Barlovento, la canción Barlovento. Pero es cur, que es cerro, y bata, que es tambor, curvata. El mina y la curvata. Bueno, y los tambores culuepuya, se le dice así, no es por, como dice mucha gente, que por la forma como se baila, que no tiene nada que ver, ni es que el gallo persigue a la gallina, yo no sé, a veces dicen la gente cada cosa, pero es por la forma cónica que tienen adentro, cuando se hace un tambor culuepuya, tiene la forma de reloj de arena, ¿ves? Bueno, el culepuya es para rendir homenaje al Bautista. Antes de salir el Bautista a la calle, todo el tiempo va acompañado de los tambores culepuya, pero en procesión, con un canto procesional que se llama malembe. Malembe, se toca el malembe y dice malembe, 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 no más, la, 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 la. Este malembe significa, en lengua de Kikongo, de la República Popular del Congo, significa despacito, lentamente. Cuando una gente se acelera mucho, allá le dicen malembe. Entonces, fíjate, esto nosotros lo repetimos aquí, y es un canto procesional para el Bautista. Cuando llega el Bautista, eso es mientras está en la calle, hay que irle tocando, saludándolo, honrándolo con el malembe, y con los pañuelos. Y cuando él llega al sitio, inmediatamente se colocan lo más cerca de él para bailar, tocar y cantar el culuepuya. Donde está el Bautista están los tambores que me escuchan. Bueno, San Juan para mí es el centro de mi vida. Toda mi vida gira alrededor de San Juan, empezando porque soy tocadora, ahora llamada percusionista, pero soy tocadora, percusionista afrovenezolana, y uno de mis comienzos fueron los tambores precisamente de San Juan de Curiepe. Bueno, ejecuto los tres tambores culuepuya, la prima, el cruzado y el pujado. El culepuya sí es más elegante y tiene desplazamiento y una vuelta y otra vuelta. Es de acción mimética, el culepuya es de acción mimética. O sea, el bailador va haciendo lo que el cantador le va diciendo. No me pienso yo sin San Juan, no me pienso yo sin los tambores y no pienso Curiepe sin esta fiesta, a pesar de que hay muchas otras fiestas aquí en Curiepe, pero no veo Curiepe sin esta fiesta, no me veo yo, no veo San, no me hallo sin San Juan. Tanto es que estaba en Caracas y lloré a las 12 del mediodía porque no estaba en Curiepe. Es una cosa que solamente el que es de Curiepe y que no está presente en ese momento sabe qué se siente. Y lo sentí.
anteriormente me había tocado llegar a las 3 de la tarde y ayer llegué a las 7 de la noche. Y fue una cosa que cuando llegué, el primer verso que canté en el Culepulla fue, yo me encontraba en Caracas y me encontraba llorando. Yo me voy para Curiepe, el tambor me está llamando. Fue lo primero que se me ocurrió cantar y bueno. La misa de San Juan para nosotros es muy especial. Primero es un espacio de liberación, si se quiere, porque es un día en el cual nosotros podemos llevar hasta la iglesia nuestros toques, cantos y bailes, que no es lo cotidiano, que los instrumentos musicales afro entren a la iglesia. Las celebraciones verán nada más cultural o religiosa cultural. Claramente eso nos debe fortalecer a todos y descubrir hoy en día también, pues como afrodescendiente, también esos valores que dejaron nuestros ancestros. Después es un día para lucir las mejores galas en homenaje al Bautista. ¿Ves? Eso va a ser un derrape de colorido, de vistosidad. La gente busca lo mejor que tiene para ir a la misa el 24. Ahí lo puedes ver cualquier belleza de esa que tú, bueno, y desde los niños que están de los recién nacidos hasta los abuelos, todo el mundo se pone su ropa tradicional. Para nosotros es un orgullo el utilizar nuestros trajes típicos. Siempre, mis diseños son originales, por eso que siempre llamo mucho la atención, porque me gusta ser muy peculiar, sobre todo el 24. El 24 es el día que he visto totalmente de blanco, me gusta vestir mucho totalmente de blanco, y diseño mis trajes, me lo cose mi costurera Ochencha o la señora Edi. Siempre trato de dibujar algo e innovar algo nuevo, que tenga, por supuesto, que tenga que ver con el samba. Bueno, para los curieperos, después de Dios y el niño Jesús bendito, es lo más grande. Es grandísimo, porque es un santo bien milagroso. El santo se ha dado a la tarea de conceder milagros, cosas que se le hacen imposible a los médicos, lo ha logrado este santo. Esto fue un caso especial. Una petición de un amigo, se hizo una velada de San Juan y yo lo único que quise era eso. Y le digo, quiero mi hija, quiero tener mi niña donde yo la pueda sacar a bailar, donde yo la pueda vestir y que me pueda decir, papá, vámonos, que me agarre por el cuello y me diga, papá, vámonos. En la misma noche que San Juan se hizo esa velada, la misma noche que salió San Juan de mi casa, estuve con mi mujer y fue concebida esta que está aquí. La niñita. Thank you.
el día 25 es la culminación de la fiesta, y es un día a la vez muy alegre y a la vez muy triste, porque aquí solamente hay tambor esos 3 días al año. Aquí no es que a cada momento tú vas a tener un tambor, no. Aquí hay tambor esos 3 días al año, y a las 2 de la tarde San Juan está listo esperándole una multitud para despedirse hasta el año que viene de las calles, por todas las calles del pueblo. Y a las 6 en punto, con una multitud increíble que lo está esperando en la puerta de la iglesia, comienza la lucha para que San Juan no entre y otros porque sí tiene que entrar. Y entonces aquello es una cosa que de repente, bueno, viven haciéndole trampa, porque cuando la gente piensa que está por aquí, de repente los muchachos y le dan otra vuelta, pero a las 6 en punto San Juan entra, abren las puertas de la iglesia y San Juan entra. Es un encierro simbólico, porque él entra por una puerta y lo sacan inmediatamente por un costado y se lo llevan a su casa. Lo entregan y la fiesta se terminó hasta el año que viene. Si hay conflicto, tenemos, sobre todo con las nuevas generaciones, que como que no entienden la importancia de cuidar las raíces, no entienden la importancia, piensan en solamente el disfrute del momento, sin saber, o sea, el disfrute por licor, por bailar, por disfrutar, pero no se dan cuenta de que, de acuerdo a ese comportamiento, puede ir acabando con la manifestación. Porque aparte de que tenemos, por la cantidad tan grande de gente que viene, no estamos libres de lo que es la violencia, pues viene muchísima gente. Necesitamos mucha ayuda de la policía para mantener el orden, porque hay momentos que se nos va de las manos, no, como que piensan que el mundo se acaba ese día, no, lo que se acaba el tambor, no se acaba el mundo. Y a veces con el mensaje negativo que llevan de vente para Curiepe para que goce. Pero es que no es para Curiepe, Curiepe no es para gozarlo, Curiepe es para disfrutarlo, que es otra cosa, disfrutar la manifestación, pero no para gozarlo. Pero sin embargo nosotros somos una sociedad bien organizada. Aquí en Curiepe, cuando nos abocamos a hacer las cosas salen porque salen.